¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Un abrazo muy grande para todos. Aquí estamos, aquí nos pueden ver en el Estadio Akron. Y Aldo Lara. Buenas, buenas, buenas. Aldo, ya vimos llegar a Alexis Vega. Hoy ¿sí? ya se presentó. De hecho, de ahí venimos, de las instalaciones de Verde Valle. Aquí están viendo en este momento la imagen de Alexis llegando a Verde Valle. De Alexis, que ya por fin hoy se presenta para entrenar por su cuenta ahí en Verde Valle. Mira, la cosa creo que va más por el lado... Ay, güey, con tu toma. Aguas, 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 aguas. La cosa va más por el lado de... Por ahí yo mi mochila, digo, no, es que estamos siendo desfiguros aquí. No, bueno. Porque... Venimos, a ver, les cuento, estamos aquí en el contexto, Estadio Akron. Contexto. Primero el contexto, exactamente. Venimos al Estadio Akron para transmitir el juego entre Tapatío contra Cimarrones de Sonora. Duelo de la Liga Expansión MX. Este equipo sí está caminando, no, también como iba el torneo pasado, ¿no? El Tapatío es el rey del empate. Pero al menos acá no hay cosas como lo que vemos en el primer equipo. Por eso andamos acá, ¿verdad, Aldo? Sí, 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 sí. Y de hecho, los invitamos a que estén al pendiente también ahí en tu canal, Chema, porque hoy puede haber anotaciones de Luis Puente, puede estar Tim Vilke, no lo sabemos. Cosas interesantes. Ya no sabemos nada. Pero se pueden dar. Pero lo que me preguntabas, pues tiene que terminar la novela de Veljko Paunovic primero, ¿verdad? Sí, porque me queda claro que lo que suceda con los jugadores que están separados ahorita tendrá mucho que ver con este desenlace. Si bien prácticamente por lo que pareciera es que simplemente dirige el partido contra Atlas y después bye bye, a partir de ahí tendría que darse a conocer que pues obviamente el técnico que llegase en turno, si es que así se da, pues tendría que ser el que querría tener plantel completo, ¿no? ¿Pero quién? Ese es otro punto a platicar. Invitándoles, por supuesto, a que sigan al pendiente aquí en este video, Noticias de las Chivas, Noticias Chivas hoy y todos los días de la semana. ¿A quién vas a dejar del cuerpo técnico actual? ¿Hay algún gallo que pueda...? Porque, a ver, entendamos también una cosa. En el escenario de Mauri Vergara, lo ideal sería... poner al loco Gerardo Espinosa. Sí, pero no. Pero no lo deja el reglamento. No puedes, no puedes. O sea, se quedó sin selección y sin pueblo. Sin miel, sin esa, pues sí, no, fue lamentable. Y la verdad es que, perdón, ya estamos saliendo del elevador. La verdad es que no es el tema. Y platicábamos, Chema, hace rato cuando estábamos en Verde Valle. Es que no hay ni siquiera alguien que pudiera pintar para interino en Chivas. No hay. Ni modo que dejen a Claudio Arceno, que yo vería. Es la única opción, pero Claudio Arceno no va a agarrar el puesto de interino para que en 2 meses traigan a Loco Espinosa y le digan gracias por su participación. Hasta donde yo tengo entendido, si se va Pauno, se va con todos. También Arceno, pero Arceno no lo trajo él, ¿eh? No, pero se va con todos. Ay, Dios, está cerrado. Hay que ver, vamos para acá. Bueno, aquí estamos ya, amigos, en el palco del Estadio Akron. Aquí vamos a transmitir el juego entre... Tapatío contra Cimarrones a través de Claro Sports. Les invitamos para que nos acompañen. Por supuesto, tendremos todo lo correspondiente a este juego de la Liga de Expansión MX. Han sido días pesados, días muy convulsos. Enlaces todo el tiempo, enlaces todo el día. Para Fox, para Claro. Y bueno, pues acá vamos a seguir. Sí, sino del otro lado, no del otro lado. Bueno, amigos, recordar, bueno, también ya que Aldo trataba este tema de Paunovic, es un hecho. Veljko Paunovic viene el sábado a este estadio a dirigir el encuentro entre Chivas contra Atlas y después se va. No va a seguir más al frente del equipo, eso es un hecho. Él ya lo ha informado, Paunovic ya se lo informó a la gente del club. Y pues por ahora no resta más que cerrar de la manera más decorosa esta gestión, que tuvo momentos muy buenos. El torneo pasado fue de ensueño para el equipo. Un técnico que no conocía el entorno, que no conocía el ambiente del fútbol mexicano, llegando hasta la final en su primer torneo, desde luego que es algo que se debe valorar, se le debe reconocer lo que hizo de forma positiva.
pero también hay que señalar todos los errores que cometió. Y esto lo vamos a hacer en otro video. Mientras tanto, pues seguimos aquí con todos ustedes. Un abrazo para todos, gracias por acompañarnos. Esto es Fútbol con Cerebro.